cultura de nosotros, pues, es cazar eso, cazar, pues todos los ticunas cazan, de eso vivimos, de eso todos los ticunas vienen de esa cultura de la carne de monte. Para la población chocuana, nuestra tradición culinaria está íntimamente ligada a la biodiversidad que está en nuestros bosques y a lo que produce también nuestros ríos, ¿cierto? Ya que en las regiones campesinas generalmente no hay cultivos o explotaciones avícolas, ni porcícolas, ni de bovinos. Por lo tanto, la mayor esperanza de esta gente está en la fauna silvestre. La cultura está íntimamente atada a la cacería desde tiempos primevales, porque somos lo que somos gracias a la cacería. Pues el consumo de carne de monte es un tema generalizado en toda la geografía colombiana, fundamentalmente en los contextos rurales, donde pues la gente ha tenido prácticas de aprovechamiento y utilización de especies que son importantes para ellos en términos de la alimentación. Es parte fundamental de la identidad social de la gente. Bueno, pues aquí pues está armado la trampa, está pues para armarlo ya. Bueno, se le instala, ¿no? Se le arma en esta posición. En esta posición, ahí está armado la trampa ya. Y cuando pase el animal, digamos, pase, no choca la cuerda esa de aquí, le jala.